Nuevamente nos disponemos a proclamar el mensaje de Dios y que nosotros estemos listos y que seamos cada uno de nosotros receptivos al mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y en esta hora, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículos 24 al 29. El Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículos 24 al 29. Voy a dar lectura en esta hora a las Sagradas Escrituras, que dicen así: Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dentro de los parámetros del hombre, a través de los tiempos, nosotros observamos, y si nosotros en un momento dado somos realmente personas que se ponen a reflexionar en torno a la vida del hombre, nos daremos cuenta que en realidad, a través de los tiempos, ha existido esta clase de problemas. Creo que muchos de nosotros también hemos pasado por situaciones un tanto difíciles y que en un momento dado nos ha pasado exactamente como lo que vamos a tratar en esta hora y en el pasaje que nosotros estamos considerando. Es lo que podríamos llamar un drama que a través de los tiempos se ha manifestado en el hombre. Y en este sentido, vamos nosotros a meditar en lo que podríamos llamar el problema del hombre en el creer. Esto es un problema. Y es un problema que aqueja a toda la humanidad, a todas las personas. Llega un momento en que nos ponemos a reflexionar y que nos ponemos a pensar. Llega un momento, incluso, aún las personas más ignorantes, llega un momento en que se ponen a pensar respecto a Dios, sus personas y lo que le rodea. Y entonces, muchos de ellos, o muchos en un momento dado también, de nosotros, caen en una situación de lo que nosotros vemos en esta situación en relación con Tomás. Es un problema que acarreamos los hombres. Los animales no tienen hambre, no tienen alma, no tienen pensamiento. Pero el hombre sí. Es más, la Biblia nos habla
de grandes hombres, que llegó un momento en su vida en el cual se preguntaron y de repente sintieron tambalearse de tal manera que dudaron en su propia vida. Abraham, a causa precisamente de su situación, tenemos el problema grave entre los árabes y los judíos. David, Job, uno de los, podemos decirlo así, de los que poderosamente llama la atención en nuestras vidas y que nosotros lo podemos leer en la palabra del Señor, es la de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando sintió que su final se acercaba, puesto que estaba preso y en cadenas, llama a dos de sus discípulos y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro? O sea, él mismo en esos momentos se enfrentó con su propia situación y se preguntó: ¿sería verdad lo que dije? Porque él presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, llega el momento en que se enfrenta a una cuestión de vida o muerte, y entonces manda a preguntar a Jesús. Y Jesús comprende la situación. Y entonces les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y después alabó la acción de Juan. Pero mis amigos y mis hermanos, ¿qué es a ciencia cierta el problema que el hombre padece y que en momentos y de repente sufre? Primero, el hombre tiene que ver para creer. Ese es su problema. A fuerza queremos ver para creer. Versículos 24 y 25, dice la Biblia: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mis amigos y mis hermanos, esto es algo que con frecuencia se manifiesta en las vidas de muchas personas. Ahora bien, ¿cuántas veces incluso nosotros nos hemos encontrado en situaciones de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, y entonces hemos querido realmente ver para creer? Si no me sacas de esta situación, entonces, ¿para qué creo? Y entonces llega el momento en que las dificultades y las tribulaciones surgen en nuestra vida y en muchos aspectos son un dique para nuestra fe, y comenzamos nosotros a dudar del poder y de la misericordia de Dios. Esto enfocado a las personas que conocen al Señor Jesucristo. Y entonces se sienten defraudados si aquella cosa que está sucediendo en su vida no pasa, y simplemente permanecen de la manera en cómo están. Entonces prácticamente están diciendo exactamente como Tomás. Es más, ha surgido por ahí incluso, y ya prácticamente es un refrán, que dice: yo como Tomás, ver para creer.
Y eso realmente se ha vuelto un drama en la vida de las personas. ¿Cuántas veces precisamente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra mente misma nos traiciona? ¿Por qué? Simplemente porque no ha sido contestada incluso nuestra oración. Y hemos orado, y hemos insistido, y hemos buscado al Señor, pero parece que nuestras oraciones no suben del techo. Y entonces comenzamos a dudar de la misericordia y del amor de Dios. Y entonces realmente nos vemos en muchos aspectos en las mismas circunstancias que este hombre. Es exactamente lo que le pasó a Tomás. Él no se encontraba con los demás discípulos cuando el Señor Jesús se manifestó después de su resurrección. Y como no estaba con ellos, entonces, cuando los discípulos le dijeron, al Señor hemos visto, inmediatamente dijo, si no pasaren estas situaciones, yo no voy a creer. Fíjense bien, y esto es algo pues muy lamentable de cualquier manera. Jesús mismo les había dicho a los discípulos que iba a ser entregado en manos de pecadores y que lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no comprendieron y no entendieron. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Simplemente estas personas no habían captado. ¿Por qué? Su corazón estaba endurecido. Los dos que iban camino a Emaús, exactamente les pasó lo mismo. Hasta que el Señor delante de ellos oró por los alimentos, entonces se dieron cuenta que era el Señor. Qué difícil es en ese sentido, en realidad, centrar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor siempre nos está diciendo que confiemos en el Señor. La Biblia dice, la Biblia enseña que debemos nosotros de depositar nuestra confianza a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de nuestras vicisitudes, nuestra fe en el Señor no debe de menguar. Hay que confiar y hay que esperar. Como dice la Biblia, no te alteres a causa de los malignos del que prospera en su camino. Confía en Jehová, espera en Él y Él hará. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Confiar en Él y esperar en Él. Sin embargo, esto se repite frecuentemente, de que necesitamos nosotros ver para poder creer. He aquí exactamente lo que Tomás, llamado Dídimo, o sea, mellizo, dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, quería una prueba palpable, palpable, que él pudiera tocar. Y con mucha frecuencia, eso nos sucede también a nosotros. Queremos una prueba palpable. Y la fe que debe de existir en nuestros corazones. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que fe es convicción de lo que no se ve. De lo que incluso nosotros no podemos palpar. Eso es fe. Pero con frecuencia nosotros nos encontramos en estas situaciones. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el hombre está impuesto, solamente impuesto a las cuestiones materiales. Ver, tocar, tocar y tocar. Y por eso, incluso hasta
Hay grandes filosofías que se basan solamente en el tocar. Ahora bien, el Señor nos da una lección, una gran lección en este pasaje. ¿Y qué es lo que aprendemos además? Segundo, el Señor no se somete a nuestros caprichos. Tenemos que entenderlo. El Señor no se somete a nuestros caprichos. Versículos 26 y 27 dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjense bien. ¿Por qué es que podemos decir que el Señor no se somete a nuestros caprichos? Fíjense bien. Jesús vino 8 días después. O sea que durante todos esos 8 días, Tomás tal vez pensó, divagó o anduvo por allá y por acá, y los discípulos también, pero Tomás tuvo que esperar 8 días para ver la manifestación nuevamente del Señor. Y el Señor le dio una gran lección. ¿Cuál lección? Tener que esperar. ¿Se iba a presentar? ¿No se iba a presentar? No lo sabemos. Podríamos decirlo así, no lo sabemos durante esos 8 días, no lo sabemos. Si Jesús, porque hemos de recordar, Jesús ya había resucitado de los muertos. Él ya no pertenecía a este mundo. Si él quería, simplemente ya no regresaba. Él ya estaba en otro lugar. Él ya pertenecía a lugares celestiales. Pero, sin embargo, quiso condescender con sus discípulos, aquellos pocos que estaban reunidos, y al mismo tiempo darle una lección a Tomás. Y en ese sentido, nosotros, con frecuencia, el Señor nos reprende de esa manera. Porque dice: no seas incrédulo, sino creyente. En el momento en que el Señor se presenta, les dice a sus discípulos: paz a vosotros. No era cualquier saludo. Era una realidad lo que Él manifestaba a través de su boca. Debemos nosotros de entender que la paz que el Señor proyecta es una realidad en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros titubeemos o que las inquietudes vengan a nuestro corazón, debemos de recordar que el Señor nos trae tranquilidad y nos trae paz. Y en ese sentido, también es una reprensión para nosotros. Y en esos momentos, los discípulos al mismo tiempo observaron cómo el Señor, en realidad, sabe exactamente lo que está pasando con nuestras vidas. Porque recordemos, Tomás se los dijo a sus discípulos solos. Sin embargo, el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, y lo que digamos en el rincón más apartado, el Señor lo conoce. Él conoció exactamente lo que Tomás dijo, pero no se presentó en el momento. No, hasta después de 8 días. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a confiar. Y si desconfiamos, la espera va a ser más larga. La espera va a ser definitivamente más larga. Y fue exactamente lo que sucedió aquí con Tomás. ¿Por qué? Porque el Señor no se somete a nuestros caprichos. No,
El Señor quiere que nosotros creamos de todo corazón y que aceptemos su voluntad. La voluntad que Él tiene para nosotros es sagrada. Y su voluntad es no solo tenernos aquí, sino que incluso que pasemos por diferentes dificultades y problemas. Pero Dios siempre está ahí. Dios estaba con los discípulos, con Tomás, cuando Tomás estaba diciendo aquellas palabras. Prueba es que el Señor le dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. El Señor sabía lo que había manifestado Tomás, pero no quiso presentarse en ese momento, no, para que aprendiera la lección. Mis amigos y mis hermanos, para que nosotros no tengamos que pasar por una circunstancia de esta naturaleza, creamos y confiemos. No dudemos de la presencia de Dios, ni dudemos de sus cuidados. Él tiene cuidado de nosotros. Y por último, hermanos, la fe verdadera es la que no ve y cree. Versículos 28 y 29. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la auténtica fe. Ahora, hay algo digno también de llamar la atención. Tomás, en el momento que le vio, creyó. Bien. Entonces Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Observamos que no dice ni añade lo que podríamos decirlo, porque me has visto y tocado, ¿creíste? No, no le tocó, tuvo vergüenza de tocarle, vio sus manos, vio, y entonces ya no tocó, se dio cuenta que había pecado, al dudar de lo que los discípulos le habían dicho, al dudar de lo que Jesucristo había dicho, de que iba a resucitar, él comprendió y entendió que había hecho mal. Y entonces solamente le dice Jesús, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, la fe viene por el oír, dice la Biblia, el oír la palabra de Dios, no ver, el oír. El Señor se basa ahora en nuestra fe, en la fe que cree y confía. No importa cuán difícil sea nuestra vida, hemos de creer. Las circunstancias adversas a través de las cuales nosotros pasemos se encuentran muy difíciles. No importa, hemos de creer. Creer en que Dios está con nosotros, en que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él de alguna manera va a obrar en nuestra vida, siempre y cuando nuestra fe se finque en Jesús, en el Señor, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.